Bienvenidos y bienvenidas. Hoy abordaremos el tema los roles en la clase escolar. La clase escolar es un grupo de trabajo en donde se comparten roles y funciones, estructuras comunicativas, objetivos y propósitos de los integrantes del grupo. La clase escolar es una organización constituida bajo normas establecidas, pero también está determinada por afectos, por intenciones, por propósitos que van creando los mismos integrantes del grupo. Así, la clase no es una organización o, perdón, una formación social y orgánica como la familia, ni como un club deportivo. Es, sobre todo, una organización social con derecho para todas las personas. ¿Cuáles son los roles que se dan en la clase escolar? Según la teoría constructivista, sostiene que en la clase escolar existen dos clases de roles, la del maestro y la del alumno, que se complementan el uno del otro. El rol del maestro es coordinar, guiar, facilitar el proceso educativo, valorar las opiniones vertidas por cada uno de sus estudiantes, proponer actividades que generen el desarrollo crítico, la creatividad en sus estudiantes, planea actividades sobre temas relacionados entre sí y no como un currículo fragmentado. Evalúa los aprendizajes diariamente dentro de las actividades, es decir, la evaluación incluye en las actividades y no como una actividad aparte. ¿Cuáles son los roles del alumno según la teoría constructivista? El alumno busca ser o actuar como un rol activo en la construcción de su propio proceso de aprendizaje. Desarrolla una actividad teórico-práctica que le permita ser el protagonista de esa actividad bajo formas grupales e individuales. Propone iniciativas que sean interesantes para todos los estudiantes, es decir, es un ser crítico, reflexivo, investigador, creativo. En otros términos, es el protagonista del proceso educativo. Plantea iniciativas para el trabajo grupal e individual y formula temas de interés para todos los integrantes del grupo. Considerando a la educación en su sistema socio-histórico, siempre ha sido ha incluido, mejor directa o indirectamente, los problemas de desarrollo o del subdesarrollo del país y que de alguna manera también han afectado al aula de clase. Por lo tanto, conviene solventar estos problemas dentro del grupo de clase. Pero antes de dar solución a los problemas de clase, es necesario realizar un diagnóstico de los problemas existentes en el grupo, para luego hacer un análisis y finalmente proponer los métodos de solución de los problemas. Entonces, ¿cuáles serían las formas de diagnosticar los problemas presentes en el grupo? Primero, entender el contexto en el cual se desarrolla el problema. Detectar el tipo o tipos de problema presentes en el grupo. Escuchar las opiniones, los comentarios de cada uno de los estudiantes, siempre y cuando estos no los hagan de forma personal, sino que reflejen la intención de un feedback dentro del grupo.
detectar a los alumnos que no están incluidos en el grupo y que por falta de sinceridad no le han comunicado al docente. Y finalmente, evaluar el grado de aceptación del grupo. Para este diagnóstico es importante hacer un sociodrama. Para el análisis de los problemas de grupo, es importante, como dice Bani, que existe una serie de problemas que pueden darse, ya sea por los conflictos que se dan en la clase por los mismos integrantes entre estudiantes, estudiantes y docentes, o por las disposiciones de las autoridades u otras razones. Pero lo importante es de que estos conflictos y estos problemas no permitan perder el tiempo tanto a los docentes como a los estudiantes, ni tampoco influyan en una atmósfera de tensión, porque estos conflictos y estas situaciones conflictivas podrían ocasionar una baja de rendimiento entre los estudiantes. Lo importante es de que el docente desarrolle toda su potencialidad y que determine cuáles son los conflictos que están ocasionando para que no se dé un trabajo productivo dentro del grupo. Por lo tanto, el docente, al analizar estas situaciones problemáticas, podría transformar de una situación incómoda o perturbadora en una situación satisfactoria, tanto para el grupo como para el maestro. ¿Cuáles serían los métodos para dar solución a los problemas del grupo? Debemos principalmente empezar por priorizar los problemas existentes en el grupo. El docente debe ayudar a internalizar esos problemas en sus integrantes, hacer conciencia de lo que está sucediendo en el aula de clase y lograr que sus alumnos emprendan en una búsqueda y aportación de opiniones utilizando la técnica lluvia de ideas para seleccionar las opciones más pertinentes para la solución de estos problemas. Planear y poner en práctica todo lo que se pretende realizar para obtener resultados óptimos. Hacer una recopilación de hechos, de datos, formular políticas a seguir dentro del grupo para finalmente solucionar estos problemas. Gracias.